Cartago, otro encuentro en nuestro espacio semanal. Notarán que estamos una vez más usurpando el lugar de nuestros queridos amigos y amigas de Metro, que nos han prestado este hermoso estudio acá en el centro de la ciudad de Neuquén Capital para poder trabajar una serie de entrevistas que hace rato estábamos intentando concretar. Hoy tenemos la posibilidad de hablar con Jorge Nahuel. Hace mucho que no hablábamos con él, más allá de que estuvo en varios Cartago participando. Lo cierto es que hay una serie de noticias que tienen que ver permanentemente con la situación de el pueblo mapuche, y que hoy tal vez el emergente sea el intento de Quiroga de utilizar sus topadoras. Quiroga es el intendente de esta ciudad, de un perfil de una derecha muy rústica, muy, muy ramplona, pero que bueno, ya va por su segundo o tercer mandato, más o menos. Estas cosas inexplicables que tiene la provincia, que inaugura los cortes de ruta, la provincia de Jaime de Nevares, la provincia de Sanón, ¿no? La provincia de tantos luchadores y luchadoras. La capital de los derechos humanos, la capital, como se la denominó. La capital de la ley 2302, ¿no? La capital de la educación sexual integral, y de repente está de esto. Pronto. Bueno, Jorge, puedo arrancar con esa reflexión, vos que tenés mucha experiencia de trabajo y que, bueno, todo este derrotero que ha llevado la Confederación después de tanto tiempo, ¿qué reflexión como para arrancar esto de que, primero que tienen que salir a contestarle a Quiroga, pero después entenderse con un personaje tan rústico, tan ramplón? Está bueno eso de derecha rústica, ¿no? Porque bueno, Quiroga tiene antecedente. Si uno se remonta a la década del 90, cuando hubo una gran disputa por las tierras en Pulmarí, que eran más de 100.000 hectáreas que estaban ahí, o entrábamos nosotros francamente a disputar la posesión de esas tierras, o se iban a pasar a manos privadas, empresario amigo del poder o lo que fuera. En ese caso, la movilización de las comunidades llevó a recuperar 70.000 hectáreas ahí en la zona de Pulmarí. Y ahí fue que se conformó un movimiento muy rústico, por utilizar ese término, de terratenientes, políticos ligados a toda esta corriente más de derecha, que conformaron a De Ley, Argentino en Defensa de la Ley. Bueno, Quiroga estaba a la cabeza, Leandro López, Bermúdez, todo lo que hoy conducen al municipio de Neuquén y se promueven. Todo el colegio, amén. Claro, y se promueven para gobernar la provincia, ¿no? Conformaron un aparato casi parapolicial, porque que promovía represión, que promovía violencia, que había que terminar con estos delincuentes que atentaban contra la propiedad privada. Bueno, en el 90 aparecían un grupo de inadaptados que no generaban gran peligro, y resulta que hoy están, hace dos gestiones, Quiroga en el gobierno del municipio y con aspiración a gobernar la provincia. Así que la verdad que Neuquén le está pegando un giro. ¿Ah? Ese giro para nosotros es muy peligroso tener a un Quiroga en el poder, porque es una persona que actúa en el marco de la ley, y que si tiene que actuar al borde de la ley también lo va a hacer, en su afán de a los golpes y a los palos detener todo reclamo social. La charla venía en algún punto por las declaraciones que había hecho Jerez, y que nos cuentes, Jerez, el fiscal de la provincia, con un marcado perfil vinculado a lo que es el trabajo hoy de Bullrich, de Nocetti, ¿no? De todo este aparato casi paramilitar que se ha montado desde los ministerios y las instrucciones directas del FBI, ¿no? Toda esta cercanía. Claro. Hace horas acaba de ir el jefe del Pentágono de Argentina, no es casual que estén sucediendo este tipo de cosas. Y me había llamado mucho la atención la virulencia que tenía Jerez en algunas declaraciones hacia la Confederación, o en todo caso hacia el pueblo mapuche, ¿no? Claro. Sumándose a este andamiaje que ponen en marcha para ensuciar a la familia Santiago Maldonado, y después un tiro por elevación, claro, a todos los reclamos territoriales, ¿no? Sí, no. Nos parece alarmante todo lo que promueve Bullrich, una figura que se jacta de tener ese perfil así, de promover represión, violencia, incluso algo inédito acá en la Patagonia, que eran casos de muerte. Nosotros siempre admirábamos Chile, un Chile represor, un Chile que ha quedado con toda la impronta pinochetista,
no nos imaginamos que llegara una corriente de ese tipo represora, racista, violenta acá a la región. Y la muerte de Rafael Nahuel, fusilado por la espalda, sin ningún tipo de condena, por más que está identificado el prefecto que disparó, nos genera una situación de amenaza realmente alarmante, inédita acá en la región. Y que el Ministerio Público Fiscal se prenda a esa corriente de andar buscando atrás de los árboles terroristas, encapuchados, violentos, realmente nos genera un estado de inseguridad enorme. Estamos en un estado de inseguridad y de amenaza enorme de parte del poder político y de parte del poder judicial, que es quien debería controlar toda esta locura. Uh-huh. Es decir, el poder judicial debería de alguna manera regular la locura en la que nos está conduciendo el poder político hoy en día, que no se detiene ante nada en esto de instalar rótulo, instalar justificativo para después, instalar un enemigo para después justificar toda una carga de violencia. Y cuando además a eso se suma el rol de gendarmería que fue creado para otro fin, para reprimir internamente, la prefectura naval y ahora encima una base militar de Estados Unidos, estamos en un marco así de promoción de la violencia muy alarmante. ¿Han trabajado ya el tema de la base militar acá cerca del aeropuerto? ¿Ustedes no, ya, claro, se han involucrado? Nosotros somos parte de una multisectorial que el próximo 24 va a organizar una marcha hacia la Casa de Gobierno, porque no entendemos cómo el gobierno provincial le ha cedido un predio y nos vende esa farsa de que es un espacio para ayuda humanitaria, cuando cualquiera que está mínimamente informado sabe que Estados Unidos no está acostumbrado a la ayuda humanitaria. Tiene interés económico, tiene interés geopolítico, y tras esos intereses, si tiene que invadir un país soberano, lo invade; si tiene que matar civiles, mata. Es decir, no podemos convivir con ese tipo de ejército genocida. O sea, Neuquén no se puede permitir. Estamos en un avance peligroso de la derecha de ser un gobierno, de ser una provincia capital de los derechos humanos. Estamos avanzando hacia una clima así de derecha represiva, pero no nos podemos permitir convivir con este tipo de figura como el ejército de Estados Unidos. Volviendo entonces, te pasé ahí por lo de Jerez y volviendo a Neuquén, contanos qué sucedió con lo del predio, que apareció esta noticia, sí. Por eso yo les decía lo de la topadora del intendente Neuquén, que él eso le parece que está entre sus tareas cotidianas, ¿no? De mostrarse poderoso siempre ante los débiles, nunca ante, no sé, ¿cuál es la tríada de él? El casino, los transportes y alguna que otra iniciativa privada. La inmobiliaria, claro. Y la inmobiliaria, ¿no? La tríada del espacio quiroguista. Y que quería avanzar sobre un predio que le pertenece a la Confederación. Y que fue otorgado por el anterior intendente a través de un convenio, y en el convenio se establecía que la obligación número uno del municipio era mensurar la tierra para nosotros tener garantía. Fue producto de un diálogo muy, muy, muy novedoso con el municipio. Es una pena enorme que Farizano, meses después de ese acuerdo, tuviera un cáncer fulminante hizo que no lo tuviera muy presente, ¿no? Pero estábamos iniciando una relación con el municipio de Neuquén inédita, de asumir que Neuquén es intercultural, de que el acceso a la tierra es un derecho humano básico que no se le puede negar, y cuando es en el caso de una comunidad mapuche, un espacio comunitario, un espacio que está asegurado, que no se puede vender, no se puede transferir, que no va a haber especulación inmobiliaria. Es decir, una experiencia inédita y que nosotros pretendíamos tomarlo como un caso testigo de cómo hay que relacionarse con el pueblo mapuche. Y sin embargo, tuvimos la desgracia de que falleció Farizano y asumió Quiroga. Y desde ese momento Quiroga comenzó a boicotear todo ese espíritu, toda esa filosofía que queríamos instalar en esta relación con el municipio. No nos hizo nunca la mesura, no nos delimitó el territorio hasta hace 2 años atrás, y recién hacía 2 años atrás pudimos tener seguridad de dónde hasta dónde llegaba el territorio. Claro. Son 50 hectáreas que vamos a ocupar. Cuando estamos haciendo todos los trabajos para ocuparlo, es que aparece esta orden de desalojo bajo el cargo de usurpación. Nos acusa ante la fiscalía de estar usurpando. Una cuestión que no tiene pie ni cabeza, ¿no? Y bueno, la fiscalía cometió la torpeza de seguir su lógica y sacó la orden de desalojo.
y nos metió en un estado de angustia y desesperación a 50 familias, que es absolutamente injusto, es absolutamente perverso. Hacemos, mira, un corte rápido y vamos a una pausa rapidísimo acá en Cartago y seguimos con esta charla junto a Jorge Nahuel. Ya venimos. Años en defensa de la escuela pública, por mejores condiciones para enseñar y aprender. Miles de afiliados y afiliadas, miles de voces y convicciones. Por más derechos, por más democracia. Por justicia completa. 35 años haciendo historia en las aulas y en las calles. ATEN, el sindicato de trabajadoras y trabajadores de la educación de Neuquén. Metro Neuquén 90.3.